Buenísimo este festejo que vamos a hacer ahora. Todo esto que estás preparando. Esto, esto Monster es, Monster Esto es Monster. solo una parte nada más. No podía venir con todo porque no. es, Bueno, es un pero contemos, contemos. contemos. Que esto es Halloween y que va a festejarle los 50 a Walter a su marido. Ay, claro. no, ¿es eh, sorpresa? No, no, ya sabe, sabe, sabe claro. sí, ya con tanto... Está Ay. todo lleno, mi casa de tu cosas. Tu casa está llena de cosas. Ni te digo lo que es el centro de mesa porque es enorme así, entonces no qué lo podía divina, traer. Qué qué Después divina. te voy a traer fotos. Hoy se me ocurrió hacer ojos. ¿eh? Justo. No vamos a pintar el fondo, que ya lo hago en otras oportunidades. Entonces yo te cuento cómo hago ojos graciosos. Porque ah, vale. es una de las cosas que a veces este, son características de hace años que hago ojos graciosos de muñecos. Yo lo que hice fue para que sea fácil es ver estos materiales que encontramos en cualquier lugar, que son circulómetros y este también que son los de librería. ¿sí? Entonces con esto es todo mucho más fácil. Vamos a empezar por algún lado. Yo acá te hice una cantidad de ojos para hacerlo paso a paso y que se viera bien. Eh, yo la verdad que los míos están pintados a pincel siempre, porque, bueno, porque yo pinto a pincel, pero en realidad me pareció fácil hacer esto con estas plantillas que ahora tenemos. Vamos a hacer el ojo redondo que no tiene párpado. Que en, el, en alguno de los zapallos tenemos ese ojo redondito sin párpado, porque hay con párpado y sin párpado. Marco, eh, yo tenía dibujado con un lapistiza, el círculo y pinto con una esponja en color blanco. ¿sí? La verdad que es fácil, pero bueno, no todos los ojos que yo hago son iguales. La verdad que Ajá. según los años vengo cambiando de modelo, de ojo, de, de, de tantas cosas. Círculo blanco. Cuando esto está seco, a ver, vamos a buscar algunos que nos pegue. Vamos a ver si nos queda igual. Ah, ahí está. En otro que está seco, vamos a hacer el círculo. Dejo ahí. Perfecto. Ahí va un círculo azul. Celeste. O celeste. El Baby Blue, que es un celeste lindo, bien. Bien, bien de bebé. Ahí tratamos de ponerlo. Yo lo puse en el borde de uno de los límites, digamos del círculo, cosa que no es real, porque el ojo, vos sabés que es concéntrico, ¿sí? Uh -huh. Entonces, acá no es verdadero, por eso son monstruos. monstruos. Eso está ahí. <laughs> Esto yo voy a estar todo el tiempo en el Monsters. En el Monsters. Vos sabés que esas son las Monsters. flechas, que puse Witches y Monsters, que son las flechas que indican Ay. los dos toilettes, para señoras y <laughs> señores, para la reunión. Ah, Vamos. muy bien, las eh, chicas. Claro, que entran claro Va para luna, un lado las muchachos. nenas, digamos, las señoras, y para el otro lado los varones. Yo sigo haciendo circulitos. Sí, qué divertido, Clau. Este, este, Te vas sí. a traer todas las fotos. Hace un mes que estoy preparando. ¿Y de comida qué vas a hacer? <laughs> en realidad contraté, porque todo no se puede. No, ver, bueno, obvio, Generalmente cocino, cocina. pero ya no podía porque somos unos no, cuantos si hecho, y entre la fiesta, los disfraces y toda la cuestión. Y ¿Círculo la gente blanco? disfrazada? Sí. Sí, la consigna yo voy a poner un así un código, digamos, o de Halloween o de disfraz y el que no se anima de negro y con algo dark. Claro. Lo yo acá darko, me traje la Villuterie, ves las joyas, mirá estas las que joyas tenemos. mira este. la viste. Ay, a ver, mira, que las tenemos las dos. Wow, wow. viste, sí, todos este, estos pequeños detallecitos ah, y de Villus. Eh, entonces, círculo blanco, círculo celeste, círculo negro. Vos fíjate que están descentrados, no es un ojo verdadero. No. Conclusión: ahora voy a empezar con la técnica del flotado, porque por más que esto sea divertido, las técnicas de pintura son siempre las mismas. Me voy a poner un poco cómoda y el tema es darle a, eh, a estos ojos un toque, porque si no así son círculos planos. El tema es que tiene que ser una esfera, no un círculo. Mm -hmm. Entonces voy a empezar a dar un poquito de volumen. Una cosa es el círculo y otra cosa es la esfera. Parto a ver vamos a ver bien el tema este de dónde coloco el pincel. El pincel se coloca acá. Hablamos de matemática, tangente a un punto de la circunferencia, mm -hmm. no así, que eso sería perpendicular, ¿sí? Mm -hmm. O sea, ¿por qué? Porque yo tengo que dar desde este filo y ahí sí, aplasto, 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 y ahí termino tangente otra vez. Ahí, hoy estoy con la matemática, con todas las cuestiones de la matemática. Pero ves cómo queda, que afina, queda sí, grueso perfecto. y afina. Muy Repito, bien. y puedo subir el tono, porque ese es un amarillo luna y este es un azafrán, que me pega más con el color de los zapallos del cuadro que. Ya eh, han visto por ahí. Están los zapatos. Vuelvo. Y los ojitos que esto miran. es importante. No puede quedar este corte. Acá vos sabés que eso es un defecto feo. Mm. ¿Eh? Entonces, esto no es así. Que todo el mundo hace esto ahí y coloca el pincel así. No, el pincel va tangente a un punto de la circunferencia. Cuando toco filo con filo, ahí sí vuelvo y ahí aplasto luego con un color más fuerte así se ve aplasto mucho y ahí termino otra vez tangente entonces ves qué perfecto que queda mm. y ahora vamos a lo celeste el ojo celeste o verde cualquier color que sería el iris este color es muy fuerte mm. que es azul de prusia y es complicado de trabajar sobre celeste. Entonces, otra vez el mismo concepto. ¿Ves el filo del pincel? Sí. Bueno, ahí voy. Esto sí se ve mucho porque es un color prusia, que es muy fuerte, sobre celeste. Es un flotado que hay que trabajarlo con cierta claro. eh, esmero, digamos. Voy despacito y termino tangente. Vos fíjate que no me preocupo si está todo parejo de punta a punta. Eh, ¿Por qué? Porque es preferible secar y volver a repetir en el caso de que sea necesario. Una vez que todas las partes van quedando secas, hay un detalle de blanco. Eh, estos son algunos de los ojitos que yo hago. ¿Viste cuando hemos hecho cosas infantiles? Mm -hmm. Hay gente que sabe que son míos por los ojos. <laughs> sí. eh, estos son los más fáciles porque están hechos con circulómetro y además son redondos sin párpado. Y aunque parece que este iris ya tiene una sombrita clásica del ojo celeste, se ve más que en los ojos oscuros, tiene como una media luna que hay, ojo, porque ahí el punto alto de luz y lo pierdo. Y ahí lo perdés. Ahí lo pierdo. Mm. Lo voy a repetir un poquito más fuerte. Parto de una especie de media luna, de un semicírculo, lo hago más fuerte para que se vea más. Ahí es el punto alto de luz y lo ahí pierdo, está. y lo pierdo, y lo pierdo. Por supuesto pongo un puntito de luz que puede Muy ser con bueno. cualquier elemento. Estos que tienen párpado que son de otros de los zapallos. Yo lo que hice fue una cruz, ves, ahí está marcado. Todos los ojos los tenemos en los zapallos. Están todos los ojos en los zapallos. No quise hacer los fondos porque otras veces los hacemos. Okay. Se llega a todos ver esto, zapallos. ¿no? Esta cruz. Sí, ahí perfecto. la estoy marcando fuerte. Lo que hice fue no partirlo tan perfectamente. Voy a agarrar ahora sí un lápiz acuarelable fuerte, que es hacer esto, ves el la pestaña. Acá lo tengo más hechito y lo que tiene el párpado es una sombra porque el párpado del ojo hunde eso mm. le tenemos que preguntar ahora acá a Esteban, ¿no? Como es el tema de las luces y las sombras. La sombra, <laughs> eh, si bien estos chicos son monstruos, le ponemos onda, viste que tengan un de, lindo párpado. Los lindos monstruitos. <laughs> Vos fíjate que ahí hay unos este, pastos tétricos en la base. Bueno, la verdad que yo cuando The empiezo a hacer algo, <laughs> empiezo y pongo y pongo y a veces me copo y, y, hay, y llega un momento que te decís, bueno, ya está terminado porque si no sigo poniéndole algo. Ves que le que estoy dando, yo lo estoy haciendo siempre un poquito más fuerte acá para que se vea. Con el mismo concepto, parto del filo donde el, se ve poco, es flaco apoyo mucho el pincel. Bien, ¿eh? Este es un Una defectito que nadie hace, que apoya, pero con fuerza, como que el pincel no le pasa nada. Mm. Y ahí ves que ya pasa a ser un párpado. Bueno. Tengo un minuto porque quiero hablar de los frascos. Sí, sí, ha, eh, hagamos el minutito del párpado y terminamos con los frascos que están buenos. Te digo un detalle mínimo de esto y paso a los frascos. ¿Eh? A ver, ¿cuál el, es el último acá tiene que haber luz porque no sé si se va a ver de una mano, pero yo acá le di al párpado la luz para que salga porque esta parte gordita es la que sale. Puse un amarillo más claro dos o tres veces y por supuesto la pestaña importante con negro. Voy a cambiar el ángulo de la cuestión y me divirtió mucho. Estos son, digamos, para adultos y niños. Estas son las cervezas para los adultos. Esto es lo que los adultos van a tomar en la fiesta. Digamos que son de, de, de adorno. Y esta. Para ah, adorno. Eh, para que se lo lleven, tipo souvenir. Ay, qué lindo. Yo todo lo, que lo que hice. Que estás no te con... digo que Walter no puede creer. No sabe, no todo no lo ha visto. Algunas no, cosas. Sí. Algunas cosas sabe que es Halloween, pero no Esto, sabe. Esto, por supuesto, bien. es eh, un diseño de Warhol. Yo tenía que poner algo que me pegara con la pintura si pegábamos los dos. Es un diseño de la calavera de Andy qué lindo. Warhol. Y acá están las gracias, por supuesto. Le puse totales porque era de soda estéreo, que era nuestra época. Qué lindo. Y esto es para los chicos o para... Vamos a agarrar una fibra de estas que son... Esto me encanta, mirá lo que es eso. Una... Estos vasitos son de los yogures. Las fibras de porcelana... Está muy Y buena. dibujo, por supuesto, ya sabemos que esto está limpio, lavado, con, con alcohol. alcohol. <laughs> Esas cositas que ya sabemos. Muy y por bueno. supuesto, se pueden hornear en el horno de la cocina. Son marcadores especiales para porcelana o vidrio. Y estas cosas, cuando salen, la gente pregunta, pregunta. Esas cosas son espectaculares, son espectaculares porque realmente son, son facilísimas para vidrio, de trabajar. Pintura y marcadores para vidrio, ¿eh? Además, eh, la niños. verdad que esto no hace falta un modelo, un dibujo. Mira, yo las hago directamente. Y hay distintos colores. ¿viste? Todos los colores, hay 12 colores. Vos mira qué fácil. Colores. Yo ahí le puse está. juguito de naranja para que se para viera qué es lo que voy a hacer. Una belleza. Para ese día, para los chicos. En general es más de grandes esta fiesta, pero bueno, hay cosas que están divertidas para hacer si uno le quiere hacer a, a los chicos. Horno de la casa, 150 grados. Me encanta, eh, la verdad que. Y si no, este me mandan un mail por el tema del horneado, que es lo que no, no, siempre, ver siempre todas me preguntan. Las fotos después, por favor, de los 50 de Valtes, por favor. Además, tenés que ver mi look. Quiero, por eso te Vamos iba a preguntar eso antes de cerrar. La quiero ver. Gracias, tenés que ver trago. mi look. Bye. Chau, hasta la próxima. New Plenty, importadora artística y distribuidora mayorista integral, instala tu artística en cualquier lugar del país. Importa y distribuye con exclusividad de CoArta Americana, pinceles Dynasty, Servilletas PPD y pinturas Vidrex. Entra newplenty.com.ar.